Las arpilleras son una técnica textil la cual consiste en utilizar retazos de tela cosiéndolos a un gran trozo de género, de diversos tipos, que usualmente es el propio material arpillera usado para los sacos de papas u otro vegetal, con el fin de crear o recrear una imagen fija que posea un sentido artístico y simbólico. El origen de esta técnica artística artesanal se relaciona con los primeros tapices que confeccionó Violeta Parra en los años 60, donde la imagen se construía en base a la técnica del bordado sobre la tela de la arpillera, así como también se relaciona con los inicios de esta técnica la confección que llevaron a cabo las esposas de pescadores de Isla Negra, que se hicieron conocidas por esta práctica. Inicialmente surge como actividad artística artesanal, la cual una vez llegada a la dictadura militar cobra un sentido de actividad como sustento económico. Más tarde se transformará en un arte con fines de difundir las desapariciones, injusticias, pesares, violencias y todo tipo de situaciones que se vivían en las calles de Chile producto del régimen. Producto de la difusión de esta práctica y su necesidad económica y política, se formaron los talleres de arpilleristas, que surgen gracias al apoyo y mediación de las iglesias y parroquias que organizan esto como forma de apoyo y amparo a las personas afectadas por la dictadura. El trabajo de las arpilleristas, tanto en Peñalolén como en otros talleres de Chile, fue vigilado e incluso perseguido por las fuerzas represoras de la dictadura, tachando a las arpilleras de tapetes difamantes, subversivos, revolucionarios, entre otras denominaciones. Se las acusaba de transportar mensajes ocultos al extranjero con supuestas calumnias sobre la realidad nacional. En poquito tiempo yo empecé a buscar qué hacer y cómo ayudar, sobre todo, porque me daba cuenta de las tragedias que estábamos viviendo en el año 73 y el 74. Y de repente pasó, me encontré una persona que me dijo, mira, estamos formando un grupo. Y entonces en esto se formó, apoyado por la Iglesia Católica, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, ¿verdad? Y nos empezamos a reunir ahí en la calle Santa Mónica, un grupo, la iglesia puso una casa que tenía y empezamos a trabajar como se podía, ¿ya? No era mucho lo que se podía hacer, pero por lo menos presentamos miles y miles de recursos de amparo que en el momento no significaron nada, porque los jueces no podían hacer nada, pero históricamente sí tienen un valor muy grande y en algunos casos también significan. Y así empecé yo a trabajar ahí. Empecé a apoyar distintas cosas y en esto aparecieron estas mujeres que tenían un hijo o un marido desaparecido y que habían empezado a bordar y a poner con recortitos de tela cada una su tragedia. Y yo la verdad es que quedé no solo estupefacta, sino que maravillada con lo que era eso, porque era muy, muy impresionante, ¿ya? Figuras humanas recortadas en pedacitos de géneros viejos, de camisas del marido que le habían sacado un pedazo, y todo esto pegado sobre otras telas igual. Las arpilleras son realmente algo insólito, digamos, esto de que con pedacitos de trapo tú hagas un cuadro, no se había hecho acá. Y entonces dije, bueno, no sé qué se puede hacer con esto, pero empecé a preguntarles cuántas horas tenían de trabajo para ver si se podían tratar de vender para que tuvieran algún ingreso. Y las arpilleristas se fueron desarrollando de a poquito cada vez más, hasta lo que ahora son, ¿verdad? Las mujeres de los detenidos desaparecidos cantaban en esos años, estamos hablando del 75, 80, ¿ya? Cantaban la cueca sola, ¿ya? Y como tú ves, son solo mujeres,
que han perdido a sus esposos o a sus hijos. En este contexto que está la dictadura y tuvió en la casa de mi marido que hace el trabajo, llegué al comedor y el comedor se volvió un grupo de personas y mujeres y solamente va con el puro comedor no podía estar, sino que tenía que hacer algo y se usa como una lavandería. Después de la lavandería se llevó a hacer un taller de alquiler. Soy Patricia Hidalgo y me integré en el año 76 más o menos a las alquileras porque tenía cuatro hijos y en realidad en la casa estaba faltando todo. Y mi mamá, mi madre trabajaba en las alquileras y ella me llevó a su taller, en el taller de las cadenas. La capilla de esas calles. Por lo que estaba pasando aquí en el país. Tortura, muerte, desaparecido, el hambre también. Hay muchas cosas, el trabajo. Todas esas cosas que en el mundo me impactaron y que ya no. Al principio eran temas un poco. Ollas comunes, hacíamos talleres de alquilera, lavandería, algo cotidiano, y después se fue dando toda la temática de ir denunciando. Entonces, yo siempre he dicho que mis alquileres primero fueron subsistencia y después fueron resistencia. Esas fueron mis alquileres, y hasta el día de hoy. De todo un poco. Muchas de las familias, en la librería también de repente hay gente que llevaba cosas y nos regalaban. Uno tenía un canasto y uno iba sacando de ahí lo que necesitaba. Los materiales fue en el momento ropa usada, se reciclaba. Se lavaba, se planchaba y de hecho sacaba material para la tía. Sí, fue mi familia y más o menos que a veces lo ganaba papá y de ahí sacábamos fondos, de todo. Sí, con el tiempo fue cambiando. Después ya exigían un conchero nuevo, telas nuevas, no telas de reciclaje, seis géneros nuevos. Y eso hasta el día de hoy. Al principio eran puras telas desechables, pantalones, blusas, camisas, se armaban los chalecos y con esa lana se bordaba. Personas fueron buscando trabajo, algunas fallecieron y por lo menos en caso porque ya no iban a la que daba el objetivo de decir dimensión de lo que estaba pasando. Se puede decir que de la democracia ya no existiera. Bueno, cambió porque después, como ya
antes era solidario. Antes la era como salieran, la gente que estaba en el exilio la compraba igual, porque era solidaridad. Pero después, lo que yo tengo entendido es que la vicaría tuvo que empezar a... Bueno, se terminó, digamos, el tema de vicaría, se le dejó con una fundación. Y ellos tenían que competir con otro, en otro país, con otro grupo, con otro, en una tienda. Entonces ya cambió el tema. Y como nos pagaban, se empezaron a comprar géneros nuevos, a poner colores bonitos, a comprar lanas, a mezclar un poco la pintada, que no se notaran de repente mucho los errores, para que se pudiera vender en realidad. Entonces fue cambiando de, o sea, fue cambiando de modo de trabajar, pero los temas siguieron muy parecidos, porque hasta el día de hoy es lo que sea. Las arpilleras poco a poco han ido adquiriendo mayor difusión y mayor valor simbólico en el país. Hoy pueden ser consideradas un arte único que representa el sentir y vivir de una parte importante de la población durante la dictadura. Un ejemplo claro de esto es la Declaración de Tesoro Humanos Vivos que se les otorgó a las arpilleristas Patricia Hidalgo y María Madariaga en el año 2012. Hasta el día de hoy se representan en las arpilleras temas de contingencia nacional, tales como el conflicto mapuche y las demandas estudiantiles, así como también tópicos con fines puramente estéticos, como por ejemplo jardines, casas, huertas y paisajes.